el video que usted está observando es el momento en el que unos hombres detuvieron a un sujeto de apellido sequeira luego de que asaltó a una mujer en el barrio jardines de alajuela los vecinos colaboraron con la captura del hombre sin saber que se trataba de un prófugo de la justicia a sequeira lo buscaban las autoridades porque se fugó el sábado anterior de la reforma que se llama realmente el centro penal jorge arturo montero el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, solicitó la apertura de una investigación para determinar cómo fue que se escapó. era cumplía una condena por robo agravado y hace 14 meses también se había fugado de la cárcel de la Roxana de Pocosí. Pero allí parece, Melisa, no solo que ayudaron a detenerlo, parece estaba poniendo atención a ver si lo golpearon. No, básicamente lo que hicieron fue reducirlo, ¿verdad? Le pusieron sus manos sí. hacia atrás. Sí, este sería el del destornillador. Que asaltó. Ayer hablábamos de este tema, eh, que se ha escapado dos veces en menos de un año de dos cárceles distintas. Me imagino que es el mismo, puesto que no creo que hayan dos en las mismas circunstancias, porque si no, de verdad, algo está pasando que se fugan con tantísima facilidad. Y después. Qué e, in, increíble, ¿verdad? Se escapan y en lugar de buscar un bajo perfil, diría uno, van y asaltan y por supuesto centran toda la atención en ellos. Y bueno, felicito también a. Sí, sí, es el mismo, efectivamente sí es el mismo de, de, del, del que hablaba. Eh, y felicito también a, a los que, como usted decía, nada más los redujeron sin utilizar mayor violencia. Eh, y colaboraron con las autoridades también en este caso. Sí, ahora podríamos esperar o suponer que en la Roxana de Pocosí tal vez las instalaciones penitenciarias no tengan una seguridad como la que obviamente esperamos que tenga un centro como la Reforma, que se haya escapado de un lugar y haya sido trasladado al otro, pero que haya encontrado la oportunidad de salir nuevamente, pues bueno, ya lo dijo el ministro de Justicia y Paz, justamente es lo que van a averiguar.